master. Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo recopilación de las noticias que han salido sobre Cult of Chucky, ya que estos días hemos tenido algunas novedades bastante jugositas y la verdad es que hacen que esta película tenga muy buena pinta. Lo hago acompañado de esta camiseta que veis por aquí, de Chucky, mola, ¿eh? Bueno, pues sin más, vamos a comenzar. Estos días ha aparecido nueva información sobre la nueva película de Cult of Chucky y alguna que otra cosita más, debido a que Don Mancini, Fiona Durif, Jennifer Tilly y Tony Garner han estado presentes en Monsterpalooza, un festival que se ha realizado en Pasadena, California, y en este festival han realizado una conferencia donde ellos han dado detalles sobre la nueva película. Así que sin más, vamos allá con las novedades. En este caso, Don lo primero que hizo fue hablar un poco sobre la sinopsis general de la película, en la cual no desveló ninguna sorpresa ni ningún spoiler, así que podemos estar tranquilos. En este caso dijo que la trama se sitúa 4 años después de La Maldición de Chucky, es una continuación directa de esa película. Durante estos 4 años Nika ha estado encerrada en una institución mental y ha recibido tratamiento a través de terapia de choque, a través de medicamentos, en los que los médicos han conseguido que ella crea que Chucky es una ilusión y que asesinó a toda su familia en la casa. Para intensificar todavía más este tratamiento, los médicos deciden incluir un muñeco Chucky en la terapia de grupo. Y aquí supongo que es donde ya empezaría toda la trama involucrando al muñeco dentro de la institución mental. Habría que saber cómo se cuela Chucky dentro de esa institución y demás. Pero ahí me parece que Tiffany tendrá algo que ver, no lo sé, es una teoría, pero es lo que yo pienso. También comentó que Chucky es un personaje muy versátil y que se puede incluir en muchos subgéneros de cine. Y esto realmente es cierto. Ya hemos visto a Chucky pasar por muchos géneros a lo largo de la saga. En la primera teníamos tensión, teníamos también un poco de thriller. En la segunda había terror, un poquito de comedia también en la tercera. La cuarta se intensificó el humor negro, pero no dejaba de lado un poco la esencia original. En la quinta ya teníamos una comedia y autoparodia de sí mismo. Y en la sexta volvimos al terror, a la tensión. Y en teoría, esta película, según Don Mancini, va a ser la más gore de toda la saga Muñeco Diabólico hasta la fecha. También han comentado que los efectos especiales de esta película son también de los mejores que han utilizado en esta saga y que los animatrónicos han sido de los más potentes. Ya en las fotos se ha visto que hay más material de lo que hubo en La Maldición. Esto es buena señal porque significa que es posible que haya mayor presupuesto que en la anterior, pero a eso voy a ir un poquito después. Voy a continuar con lo que comentó Don, ya que dijo que esta película es bastante surrealista, ¿vale? Y dijo que él resumiría la película como si fuera un Chucky con ese origen. Los que hayáis visto la película de Origen de Christopher Nolan estaréis ahora pensando qué fumada es esta. Pero bueno, Don Mancini a lo que se refiere es que en esta película Chucky va a estar rodeado de personajes que están con la realidad alterada debido a los medicamentos, a su inestabilidad mental, a la hipnosis. Y entonces los personajes van a ser bastante diferentes a lo que hemos visto en otras entregas. Y no sé si os acordaréis de aquel personaje que estaba fumando en el coche cuando muere en Arizotas en La Novia de Chucky, que ve a Chucky que le hace una peineta, le hace así, y él dice, puto muñeco maleducado, pero lo da por normal, es decir, ese chaval está fumado y realmente ha visto un muñeco que le hace la peineta y le da igual, ha visto normal que un muñeco esté vivo, ¿no? Es posible que veamos algo de esto también en esta película. En el tema del gore dice que es algo que se propusieron y que querían volver de esta forma, siendo lo más gore posible. Así que esperemos que sea verdad porque eso nos encantaría y sobre todo esperemos que Chucky vuelva a sangrar, que es uno de los detalles más importantes. Y voy a hilar porque Don comunicó y dijo muy contento que esta vez habían hecho caso a todos los fans, tanto a los que se habían quejado como a los que habían propuesto cosas, porque él considera que el diseño que tiene Chucky en La Maldición fue injustamente criticado por los fans, y entonces dice que han escuchado a todos esos fans que han pedido que vuelva el Chucky original, y dice que se han esforzado muchísimo para volver a ese Chucky clásico que teníamos en las películas originales. Además, Jennifer Tilly apuntó que en esta película Chucky se ve increíblemente bien, así que ya veremos. Don terminó diciendo que realmente habían resuelto el problema que a los fans les preocupaba, ¿no? El diseño de Chucky.
También dice que van a intentar que sea la película más violenta y más perturbadora de toda la serie, que eleva a la franquicia a un nivel que todavía no había alcanzado y que van a intentar que Chucky sorprenda y sea más tenebroso que nunca. Todo esto son palabras de ellos y esperamos que luego cumplan. Fuera del tema de la película, hay algo que sí que me ha llamado la atención y es que Universal ha visto ya más o menos cómo es la película y la calidad que esta tiene. Como he dicho antes, en este caso, al parecer, la fotografía, los efectos especiales del muñeco de Chucky y demás son impresionantes. Y al parecer Universal estaría pensándose hacer un estreno en cines. No se sabe si un mundial, seguramente solamente sea en Estados Unidos y en cines limitados, pero Universal se está planteando proyectar esta película en cines, así que ya veremos, cuando haya más noticias sobre esto, pues lo iré informando. Y por otro lado, ya para terminar, dejaron caer, no sé si en modo broma o no, que podríamos volver a ver a Tiffany como muñeca. Podría ser un flashback, podría ser simplemente que apareciera la muñeca y ya está, como por ejemplo en el final de La semilla de Chucky, en el que veíamos ya a Tiffany siendo humana, pero utilizaba la muñeca para matar a su niñera. Podría ser algo así, ¿no? Así que, bueno, en el aire queda. También habló Don sobre la incorporación de personajes de la saga antiguos. Esto es porque sabemos que está confirmado que Andy volverá en esta película con un rol más protagonista que obviamente en la anterior. Y también comentó que Chucky tiene un universo muy amplio y muy rico en cuanto a personajes, porque todos sabéis que es el único icono que todavía no ha tenido ni remake ni reinicio. Por lo tanto, todos los personajes siguen vigentes en la cronología de la saga. Esto dice que da oportunidad a que personajes de otras películas vuelvan a aparecer. Y aquí quiero hacer hincapié, y esto ya no lo dijeron ellos, pero lo digo yo, quiero hacer hincapié en que es posible que Kyle sí que esté en esta película. Cada vez somos más los que pensamos que realmente sí que está, por varios motivos. El primero, porque dijo varias veces que habían escuchado a los fans y que estaban realizando cosas que los fans realmente querían. Y una de las cosas que la gente más quiere es volver a ver a Kyle dentro de una nueva película de Chucky. Y por otro lado, Christina Lee McCarthy, que interpretó a Kyle en la segunda entrega, estuvo también en ese festival un día después de que estuvieran ellos. No hubieron fotos del momento, no ha salido ninguna noticia sobre ello, pero sí que sabemos que estuvo allí, así que es posible que secretamente se haya hecho alguna especie de evento para Cult of Chucky que se pueda ver más adelante cuando se haya confirmado su presencia o incluso en extras del DVD Blu-ray. Y hasta que llegamos hoy, esta es la última información que tenemos sobre Cult of Chucky. En caso de que haya más o salgan más noticias a la luz, las traeremos también aquí para la sección del blog de Chucky. Nada, como siempre, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.